Acá yo tengo un cerdo que es asado, que va braseado con cerveza y sal y miel. Y el acompañamiento de esto son unas papas que van con cebolla caramelizada y mantequilla fina de hierba. Va con un chimichurri, con morrones asados, cebolla, cilantro y un toque de ají verde. De Viña del Mar, en la quinta región, tenemos una receta del restaurante Aquí Color, con una costilla de cerdo adobada, una pichanga caliente, los distintos picles, un chucrut de repollo morado con betarraga y un poquito de huevo para darle simple. Representando al Biobío, cocinando chuleta vetada, asada con escabeche de hongo silvestre y papas baby al ajillo. Te presento un plato a base de cerdo, en este caso trajimos picante de cerdo, pata y charque. Esto va mezclado con un ají, panca, molido, hidratado, deshidratado y después se mezcla con papa, aderezo y se acompaña con un pebre de quinoa con aceite de oliva. Este es un neutro fusión entre Misiones Córdoba, Rafaela, sabor increíble. Laqueado en una reducción de miel con cerveza y mostaza. Lo mejor. La idea es jugar con esa composición argentino-chilena, este chileno completamente, donde tenemos la malaya, la pizza clásica nuestra, en un pan marraqueta hiper clásico chileno. Las costillas de cerdo previamente precocidas o blanqueadas, después cocidas en agua con vegetales, un caldo de agua con vegetales, después de cocido, sazonado con vegetales, frito en aceite vegetal. La preparación que trajimos desde Punta Arenas consiste en una salsa parrilla, en este caso es salsa parrilla negra con salsa parrilla roja, y la complementamos con todo lo que se lleva un pebre. En este caso usamos filetes de cerdo, y lo complementamos con una salsa vasca, que es un plato típico de la región de Magallanes, que se utiliza con pescado y marisco, y en este caso lo hicimos con el filete, que es una carne blanda y rica.